Comunidad, apenas vamos a la mitad del año y Santa Madre de Dios, parece que cada semana sale una película más asquerosa que la anterior. Sí, te estoy hablando a ti, el mesero. Pero este top no trata de películas asquerosas, sino de las películas que nos emocionaron cuando vimos sus trailers, pero cuando por fin vimos las películas, quedamos decepcionados. Así que antes de empezar, me encantaría que jueguen con nosotros. Pausen este video y en los comentarios pongan su top 10 de películas que los hayan decepcionado. A ver si somos almas gemelas. Y como ya es tradición, empezamos con este top con un empate. En el número 10, Tom y Jerry y Space Jam. Y es triste porque hace años, 13 de los cortos de Tom y Jerry fueron nominados al premio Oscar. Y de esos 13, 7 ganaron el Oscar a mejor cortometraje animado. Eran divertidos y su comedia física se hacía de manera muy imaginativa. Pero esta es una mafufada. Los protagonistas de esta película no son Tom y Jerry. Es esta güerita que roba un currículum y se queda con el trabajo de otra persona. A Jerry no le alcanza el dinero para poder vivir en este coche y se mete a un hotel sin permiso. La güerita contrata a Tom para que atrape a Jerry mientras organizan la boda de unos millonarios. Y es así como suceden las más locas situaciones, como que el novio vuela un dron. ¡Wow! ¡Qué loco! Pero lo peor es que los productores de esta porquería no entienden la esencia de la caricatura ni la de los personajes. Y Tom y Jerry terminan como extras de su propia película. Por otro lado, Space Jam sí se ve muy bien, la animación está genial, pero ¿por qué se llama Space Jam si no sucede en el espacio y tampoco hay extraterrestres? Ah, claro, para poder vender un producto mediocre asociándote con el nombre de Michael Jordan, aunque él no sea parte de la película. ¡Wow! Ese LeBron James es un genio. La película es aburrida. LeBron James podrá ser un buen deportista, pero no es un buen actor. Y por supuesto, no tiene el carisma de Michael Jordan. Un algoritmo de la Warner Brothers rapta a LeBron James y a su hijo y lo reta a un partido de básquetbol. Si LeBron gana, será liberado. Pero si pierde, quedará atrapado en la Matrix para siempre y trabajará en todas las licencias de la Warner Brothers gratis el resto de su vida. Y lo peor es que ni siquiera juegan básquetbol, juegan una especie de videojuego. Bueno, no, eso no es lo peor. Lo peor es que tenían permiso para usar todas las licencias. Tenían permiso de usar todos los personajes de todas las películas de las que son dueños. ¿Y qué hacen? Los ponen como fondo de pantalla. Una babosada. En el número 9, descuida, yo te cuido. Muchos nos emocionamos con un tráiler excelente que prometía una película increíble sobre una mujer que estafa a los viejitos. Los mete a un asilo y mientras tratan de entender lo que está pasando, vende sus casas y les roba todo. Para complicar las cosas, la nueva viejita que tratan de estafar es la madre de un mafioso ruso. Se han metido con la persona equivocada. ¿Qué pasará? Nada, no pasa nada. El tráiler de esta película nos engañó. El mafioso es el más patético del mundo. Ni John Wick salió tan bien librado cuando se enfrentó a los rusos. Nuestra protagonista es Lady Terminator, acaba con todos los rusos ella solita. Pero lo peor es que después de todas las cosas horribles que le hacen a su madre, el ruso termina trabajando con Lady Terminator. ¡Chingada, what! En el número 8, Un Príncipe en Nueva York 2. Y es que el hype estaba hasta arriba después de ver a Eddie Murphy en Mi Nombre es Dolemite. Un Príncipe en Nueva York 2 prometía, pero es el ejemplo de que las segundas partes nunca fueron buenas. Y es que no les miento, comunidad, tiene chistes tan malos que estuve a punto de salirme de mi propia casa. Y aunque trajeron a los actores originales y hay muchos cameos, lo cual por cierto se agradece, la película no tiene la magia de la original. En esta historia, Eddie Murphy pasa a segundo plano y debe de buscar a un heredero en Nueva York. Parece que hace 30 años tuvo un hijo con Leslie Jones. Y de ahí nació este galán de balneario. Por cierto, el personaje que interpreta Leslie Jones es más desesperante que la protagonista de La Calle del Terror. Ahí les encargo. Para poder casarse y ser digno del trono, el galán de balneario debe de pasar la prueba. Y no, no la prueba de ADN. Que no entiendo por qué no se le hacen. Yo no creería en la palabra de Leslie Jones. La prueba consiste en tres cosas. Aprender a caminar como príncipe, aprenderse el nombre de todos los antepasados
y cortarle los bigotes a un león. Mucho potencial y muchas oportunidades perdidas. Una mierdolaga. En el número 7, el conjuro. El dinero me obligó a hacerlo. Y es que no sé ustedes, comunidad, pero yo creo que este universo no debería de existir sin James Wan. Porque esta tercera parte ya no es una película de terror, es una película de amor. Amor paranormal. A menos, claro está, que te dé miedo que un cereal se caiga. En ese caso, debes de ver esta película. En esta ocasión, los Warren se han vuelto detectives e investigan un crimen. Muy al estilo de los hermanos Winchester de Supernatural. La verdad es que el tráiler estaba muy bueno, pero nos engañaron. Y la película es una mafufada. Todo lo que pasa es una pendejada. En el número 6, Mortal Kombat. Otro videojuego mal adaptado. Y es que, una vez más, el tráiler se veía emocionante, pero la película es una caca mortal. Tenemos un guión incongruente e incompetente hecho por alguien que nunca jugó el juego y que parece más una historia de los Power Rangers que una del videojuego. Y es que aunque tengamos cientos de personajes interesantes en los videojuegos, los productores deciden darle una patada a los fans y crean a Cole Young, un descendiente del linaje de Scorpio. Y que a pesar de ser un luchador mediocre que siempre pierde, gracias al poder del guión y al poder de su playera de los Caballeros del Zodiaco, derrota a Goro. ¡Claro que sí, campeón! ¡Lo que tú digas! Mientras que Sonya puede disparar anillos de plasma y Kano tiene el poder de disparar un láser desde su ojo, el poder de Cole, nuestro protagonista, es una playera. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que vemos 2 horas de incongruencias y estupideces. Aunque nos dicen que la arcana o poder máximo se logra con mucho entrenamiento, Kano desarrolla su poder del láser del ojo porque se molesta mucho en una cena. Milena se fue a Acapulco y se dio una quemada con el sol en Caleta Caletilla que parece afrodescendiente. Las reglas dicen que Raiden no puede intervenir, pero interviene. Entonces, ¿para qué haces reglas? Mejor no hagas reglas. Unos monjes que viven bajo tierra, sin ninguna tecnología, construyen los brazos biónicos de Jax. ¿Con qué materiales? ¿Qué? ¿Su arcana es que son cirujanos? De la nada, Scorpio dice, "Get over here." Pero él solo habla japonés, así que nadie entiende cuándo aprendió a hablar inglés. O mejor dicho, habla el idioma del fanservice. Y ya que estamos hablando de puro fanservice, de la nada nuestros personajes dicen, ahora soy Sub-Zero, y el otro, ahora soy Scorpio. Y ya, así nació la leyenda. Igual y en la siguiente película, se cambian el nombre a Paletas la Michoacana y Salsa Doritos Hot. Un completo desastre. ¿Qué digo desastre? Un cacality. Para esto, mejor hubieran hecho un live action de Mortal Kombat Legends, La Venganza de Scorpio. Y en el número 5, Godzilla vs. Kong. Y miren, olvidémonos por un momento que una niña del tamaño de una hormiga le enseña el lenguaje de señas a Kong secretamente sin que nadie se dé cuenta mientras está en un domo con vigilancia extrema a las 24 horas. Olvidémonos también de la poca seguridad que tiene una corporación que no se da cuenta que un trabajador tiene un podcast de conspiraciones o la poca seguridad de meterse a esa corporación con unos niños y abrir una puerta de máxima seguridad con saliva, bajar 33 pisos, agarrar el metro de la empresa y caminar por los pasillos de una fortaleza secreta sin seguridad y sin cámaras. Olvidémonos por un segundo que cuando le enseñan al doctor guapo que los satélites han confirmado su teoría de la Tierra hueca, se ven los caminos por donde se puede acceder, lo cual significa que no necesitan a Kong para que les muestre el camino. Dejemos pasar por un momento que la doctora acepta sacar y poner en peligro a Kong del domo en donde está a salvo y protegido sin preguntar a nadie porque ella tiene el poder de una decisión tan grande. Olvidemos que Kong para salvarse se hace el muertito o todos estos helicópteros y esta red gigante. Olvidémonos por un segundo que hay un sol en la Tierra hueca y que los abuelos de Kong eran arquitectos y pudieron construir una fortaleza tan avanzada que aunque todo el lugar esté radioactivo, a los humanos no les pasa nada en sus trajes de neopreno. Olvidemos por un segundo que para derrotar a Mechagodzilla echan alcohol en el panel de control. Dejemos pasar la estupidez de que mandan la información desde el centro de la Tierra por internet. ¡Claro que sí, campeón! ¡Lo que tú digas! O que aunque nunca hayan usado estas naves y ni siquiera sean pilotos, las puedan navegar sin problemas. Seguro es porque son científicos. Y olvidémonos por un segundo de todas las incongruencias y las estupideces. Pero ¿de verdad alguien puede olvidar que en una película de 2 horas llamada Godzilla vs. Kong solo tengamos
dos enfrentamientos y que cuando se enfrentan vemos estupideces como que Godzilla se ríe. ¿De cuándo acá Godzilla sabe judo? ¿Y desde cuándo tiene los brazos tan largos para poder dar un derechazo? ¿O qué tal está acomodada de hombro? Una jalada. En el número 4, Monster Hunter, una caca de proporciones épicas. Paul W. Anderson viene a destruir otra franquicia de videojuegos, como ya lo hizo con Resident Evil. Como es la costumbre de este director, todo lo que amas del videojuego lo agarra, se limpia el trasero y hace lo que le da la gana. En esta ocasión, una tormenta extraña manda un equipo de personajes inclusivos a un mundo desértico. Todos mueren, excepto la jefa, quien tendrá que aprender a dejar sus diferencias de lado y trabajar junto con Tony Ha para poder sobrevivir y adaptarse. Algo así como Enemigo Mío, pero sin el embarazo de Yeriba o Jerry. Pero la idea es básicamente la misma. Lo peor es que tienen a Tony Ha, al gran Tony Ha, y no le sacan provecho. Y como ya lo imaginarán, lo que en el videojuego es un mundo vasto y creativo, aquí es un desierto con arañas hechas por computadora. Un desperdicio. En el número 3, Black Widow. O mejor dicho, la historia de cómo conseguí mi chaleco. Y es que una de las grandes razones por la que esta película es una decepción es porque Natasha, nuestra protagonista, merecía brillar. Esta era su despedida. Pero en vez de eso, hicieron una historia para presentar a su hermana, que tendrá sus propias películas. Así que Natasha, después de pelearse con su hermana sin ninguna razón, descubre que un hombre blanco malo que ella pensaba que había eliminado sigue vivo y controla la habitación roja, un lugar en donde preparan futuras viudas negras. Hubiera sido genial ver un poco más sobre esa misión, ya que esa es la misión con la que ella traiciona a su bando. Y también hubiera sido genial ver cómo sobrevivió el hombre blanco malo sin un rasguño, pero en cambio su hija, que estaba en la misma habitación juntito a él, tiene la cara desfigurada. Pero eso sería poner pensar a los escritores, así que mejor sigamos con la historia. Ambas hermanas van a rescatar al guardián rojo, que sospechosamente tiene la inteligencia y personalidad de Homero Simpson. Sería genial que nos explicaran por qué este helicóptero puede resistir las balas o por qué matan a todos los guardias de la prisión si eran personas inocentes. Una vez reunidos, ahora todos buscan a su falsa madre, que es culpable de llevarse a niñas, hacer experimentos de control mental con ellas, separarlas de sus familias, traumatizarlas, hacer procedimientos quirúrgicos en sus partes íntimas y que además los traiciona avisando al macho opresor de que Natasha y su hermana están ahí. Pero no se preocupen, es perdonada porque estaba bajo el hechizo, bajo el control de las feromonas del macho opresor. Así que Natasha se rompe la nariz para no poder oler las feromonas y destruye la habitación roja. Estaría bueno que nos explicaran si las feromonas te controlan cuando tienes gripa o la nariz tapada, o qué pasa si te tapas la nariz, si te aguantas la respiración, o si le disparas a distancia sin estar tan cerca para olerlo. ¿Y qué pasa con todas las viudas que liberan? ¿Por qué no ayudan en Endgame? También estaría bueno que explicaran cómo es que sobrevive a explosiones, caídas, golpes y carros destrozados. En el número 2, superheroicos, o cómo cagarse en tu infancia. Llegan a la Tierra unos extraterrestres, así que todos los superhéroes de la Tierra se enfrentan a ellos. Pero, ¿qué hace Sharkboy volando con un dron? Ojalá no lo atrapen fácilmente. Ups, olvídenlo. Ya lo atraparon. Seguro Lava Girl podrá contra ellos. Ups, olvídenlo. También la atraparon. Todos los superhéroes en esta película son inútiles porque son adultos. Pero no se preocupen, para salvarnos están los hijos de los superhéroes. Todos tienen poderes súper divertidos como dibujar feo, cantar o hacer llaves sólidas con las lágrimas de tus amigos. Pero la que tiene mejores poderes es nuestra protagonista, única y detergente. Tiene el poder del guión de su lado. Así que los niños entrenan mucho y van a una nave nodriza a detener una pirámide y salvar a sus padres. Pésimas actuaciones, pésimos diálogos y pésimos efectos especiales hacen que esto parezca una versión pirata de una película de superhéroes. Lo que no entiendo es por qué sale Sharkboy y Lava Girl si se supone que ellos eran parte de la imaginación de Max. Ah, claro, publicidad engañosa porque nadie vería tu porquería si no fuera por la nostalgia. Y en la posición número 1, la posición de honor, un empate.
porque solo Zack Snyder puede superarse a sí mismo. Por un lado, La Liga de la Justicia. No es una mala película, pero sí es decepcionante. Zack Snyder tenía carta blanca para hacer lo que quiera. Le dieron dinero extra para hacer escenas que faltan, y no cualquier cosa, 70 millones. ¿Y haces media película en slow motion? La película se cae constantemente y no tiene ritmo. Y sí, es una versión mucho mejor lograda. Están mejores desarrollados los personajes, pero sería ridículo que en 4 horas no lograran darle más dimensión. Esto no es una película, es una miniserie. Y esta versión tampoco cambia mucho de la anterior, solo que en un formato 4 tercios que parece grabado con el celular. Por momentos pensé que estaba viendo el comercial de iPhone hecho por Damien Chazelle. Miren, parece el mismo formato. Los gritos de sufrimiento de Superman activan las cajas madre, y mientras las Amazonas construyeron una bóveda muy lejos de su ejército y de su caballería, para que cuando alguien venga a robar la caja madre se tarden 30 minutos en llegar y así puedan robarse la caja madre con bastante facilidad, los atlantes dejan la suya en una torre en el fondo del océano, mientras que los humanos entierran la caja madre a 1 metro de profundidad. Espero que nadie la encuentre. ¡Spoiler! La encuentra Steppenwolf. Por cierto, mejoran a este personaje, le dan más motivaciones, pero vuelven al Omega, un malo malote miedoso, de una sola dimensión. Quiero las cajas madre para destruir el mundo, ñaca ñaca. Eso sí, visualmente todo se ve muy bonito. ¿Pero alguien podría explicarme qué carajo es esto de cantarle a Aquaman y oler su suéter? La mitad de las cosas que pasan en esta película no le sirven nada a la historia. Esto es mucho estilo y poca sustancia. Lo mejor es la escena donde la Mujer Maravilla, en vez de detener a este hombre, hace que explote enfrente de todos estos niños y los trauma para toda su vida. Pero nada más decepcionante que la película de zombies fuera de foco. En el futuro, Las Vegas queda infestada con zombies. El dueño de un hotel de Las Vegas contrata a un cocinero de hamburguesas para que arme un equipo y traigan el dinero que hay en la bóveda de su casino. Así que el cocinero le habla a sus compas de la prepa y se van por la lana. Pero hay un giro muy emocionante. En realidad, lo que quiere el dueño del hotel, y no lo dice, es la sangre de un zombie para poder venderla como arma a los militares. Y aquí surgen un montón de preguntas. ¿Por qué Zack Snyder se roba Aliens, El Regreso, incluido esta latina genérica con todo y bandana roja que es igualita a Vázquez? ¿En la base militar de la que escapó el zombie no le sacaron sangre? ¿Por qué unos se convierten rápido y otros tardan mucho? ¿Por qué este soldado, al inicio de la película, si no es mordido, se convierte en zombie? ¿Por qué la hija del cocinero tiene mejor puntería y es mejor disparando a la cabeza si nunca ha usado un arma? ¿Y cómo consiguió la pistola de balas infinitas? Si el dueño del hotel tiene el código de la caja fuerte, ¿para qué necesitan a un cerrajero? ¿Y por qué no les dice lo que realmente quiere? ¿No sería mejor para la misión darle 200 millones para que le traiga la cabeza de un zombie? ¿Estos rollos de película que están en la caja fuerte son la versión de 4 horas de esta película? ¿Cómo alguien puede sobrevivir una explosión nuclear dentro de una caja fuerte? ¿Y cómo puede caminar por ahí sin que le pase nada? ¿Que Zack Snyder no vio Chernobyl? ¿Zack Snyder no sabe que la radiación debió haberlo matado? ¿Y cómo es que si un helicóptero se estrella, la hija del cocinero sobrevive sin un rasguño? Este guión tiene más hoyos que un queso gruyere, y ya no hablemos de las actuaciones. Están pa'l perro. La buena noticia para todos los amantes de Zack Snyder es que esta película puede ser incluida en los Oscar, gracias a la inclusión y la diversidad de sus personajes. Netflix siendo Netflix. Y es así como hemos llegado al final de este top 10 de películas decepcionantes del 2021 hasta ahorita. Me encantaría saber cuáles han sido para ustedes las decepciones este año y si hay todavía alguna película que estén esperando que no se haya estrenado. Yo estoy esperando Dunas. El tráiler se ve increíble y ojalá así esté la película.